El incremento y escasez del gas natural a nivel mundial, insumo básico para fabricar fertilizantes. Que el país asiático de China haya dejado de exportar fertilizante, la amplia demanda de este gas en el continente europeo por la temporada de invierno y que la planta agroindustrial productora de gas más grande del mundo, ubicada en Texas, haya dejado de operar por daños ocasionados por huracanes, han derivado en el alto incremento de estos nitrogenados, fosfóricos y potásicos en un 75 y 48%. Por ello, el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, CEPADA, José Alfredo Bermúdez Beltrán, advierte que estamos ante una crisis mundial de producción alimentaria. ¿Por qué afecta estos incrementos a nivel internacional los precios de los fertilizantes? Daré una información. México utiliza 5.7 millones de toneladas de fertilizantes. De ese volumen, solo se producen 2.3 millones en nuestro país. Entonces hay que importar la diferencia, que es arriba de los 3 millones de toneladas. Este volumen lo aporta Rusia con un 28,5%, lo aporta China con un 15%, Estados Unidos con un 9%, Indonesia con 7,8% y Noruega con el 4,1% y el resto del fertilizante de otras partes del mundo. El ingeniero Bermúdez advirtió que este problema va a afectar los costos de producción de los alimentos básicos en Baja California Sur, México y el mundo. Productos que se establecen ahorita en otoño-invierno, que son los más fuertes, como es el maíz, el trigo, el garbanzo, el frijol. Entonces esto definitivamente va a aumentar los precios de los productos y los precios de los forrajes que también utilizan fertilizantes. El secretario subrayó que por lo pronto se brinda asesoría a los productores para que realicen estudios de laboratorio y obtengan pruebas de suelo y agua para sembrar solo los espacios necesarios.